Gobierno depositarán declaración jurada de bienes dentro del plazo establecido. Háganos el feedback al 829-451-3381 a través de nuestra comunicación vía WhatsApp. Bueno, ya comenzaron. Ya comenzó la gente. Adelante. Entonces. Victoria Yep, el senador del PRM, depositó ya su declaración jurada por unos 1.200 millones de pesos en el día de ayer. Aristide Victoria. Lo depositó en el día de ayer. Me gustó ver una, a propósito de eso, una comunicación. Pero Aristide Victoria, porque hay dos Aristide Victoria, el actual senador o el anterior senador, el actual. No, el actual, el actual. Okay. Mira, a propósito de eso, quiero saludar a mi amigo Delvis Santos, comunicador de Samaná, que él dice, gente así es que necesitamos para que no vayan a robar al Estado. Bueno. El problema está en que si tú tomas la decisión de elegir a alguien porque tenga dinero solo para que no robe, eso no tiene nada que ver con que la gente sea honesta o deshonesta. Pero entonces es que es lo mismo que ¿cómo se llama este del PLD? Que era de la Cámara de Diputados, que tenía 4 Camacho, mil, Camacho. Que Camacho. Lo que hay que preguntarle a él de dónde tiene esos cuartos. Bueno, estos Victorias son... Tienen una historia precisamente de gente de posición económica. Bien, pero que diga, holgada. Porque lo importante no es que tú digas, tengo 3.000 millones de pesos. Sí, pero ¿de dónde lo sacaste? Aristide, tengo entendido que es dueño del sistema de cable de Nagua y de otros lugares. O sea que es un individuo que tiene negocios productivos. Está bien, pero que lo justifique. Bueno, en esa declaración jurada que va a ser pública. Por ejemplo, ¿cómo le podemos decir a Camacho que yo digo, ¿de dónde este hombre sacó 4.000 millones de pesos? Pero lo peor de eso es que él nunca quiso aclararlo. Entonces, ni nadie le obligó a que lo aclarara. Es lo que te digo, por ejemplo, a todo dominicano que sea funcionario público, hay que pedirle que aclare de dónde tiene ese dinero. Sean 100 o sean 50 o sean miles de millones de pesos porque... Tú sabes que en Agua la senaduría pasó de un Victoria a otro Victoria. O sea, la anterior era Aristide Victoria, que es hijo... Bueno, ellos son parientes míos, son hijos de Aristide Victoria José. Los Victoria José, ellos son primo hermano. Entonces los dos tienen el mismo... Sus papás llevan el apellido José de segundo apellido. Este es Alexis Victoria. Aristide es el que salió ahora. Este es Alexis Victoria Yep. Ayer depositó su declaración. Bueno, y a propósito, será suspendido todo funcionario que no presente declaración de bienes al 15 de septiembre. El presidente Luis Abinader dijo que los funcionarios deben presentar declaración jurada de bienes a más tardar el 15 de septiembre y que si alguno no lo hace estará suspendido en sus funciones. Recordamos que por ley los funcionarios públicos obligados a declarar tienen que presentar dentro de los 30 días siguientes a su toma de posesión la declaración jurada de los bienes que constituyen su patrimonio. Para dar seguimiento a ese particular existe la Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios Públicos como organismo especial de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Ayer jueves, el Contralor General de la República declaró que ese organismo iniciará las auditorías internas de cómo encontraron estas oficinas. No es un secreto que en otros gobiernos ha sido difícil el hacer poder cumplir a los funcionarios las disposiciones de la Ley 311-14 sobre declaración jurada de patrimonio, posiblemente a consecuencia de un inexistente régimen de consecuencias. Eso es verdad, eso es verdad. Y le voy a contar ahorita cuando me toque la oportunidad de qué pasaba con el Ministerio Público. ¿Consideran ustedes en esta ocasión, a diferencia de los anteriores, los funcionarios del Estado cumplirán con la declaración de bienes y que de lo contrario serán suspendidos o cancelados, o son de los que consideran que se repetirá la misma historia? Bueno, así comenzó Danilo. Sí. Con fuerza. Sí. Bueno, señores, Yerjan. Miren, es la ley 311-14 la que obliga a los funcionarios a entregar su declaración jurada de bienes, tanto a la entrada como a la salida, para ver cómo entraron al gobierno y cómo salen, y entonces poder comparar y poder transparentar si pudieron haberse enriquecido con dinero del Estado. En la República Dominicana, lamentablemente, esto sucede muy poco. Y basta con ir al ayuntamiento municipal. Es más, basta con ir a cualquier ayuntamiento. Hoy, cualquier ayuntamiento que haya ganado el PLD, el PRM o cualquier partido, para ir a ver cuáles funcionarios han depositado esta declaración jurada. Vayan al ayuntamiento de San Francisco de Macorís, al de Nagua, al de Tenares, al de Salcedo. Vayan a ver para que ustedes vean que la gente no los respeta, porque como no hay un régimen de consecuencia, nadie los respeta. Y dice Luis Abinader ayer, que lo mismo que dicen todos los presidentes cuando llegan, el que no presente su declaración jurada está suspendido. Y yo le pregunto a Luis Abinader, pero no solamente a Luis Abinader, a Danilo Medina y a todos los presidentes que han pasado, ¿y qué autoridad tiene usted? ¿Quién le ha dicho a usted que usted tiene autoridad para usted decirle a un canchanchan suyo, te va de ahí porque tú no has presentado tu declaración? ¿Saben por qué? Porque lamentablemente la política dominicana es en función de negocios. Ya lo dijo, ahí lo demostró Ramón Albuquerque, ¿verdad? Que dijo, eso no fue lo que negociamos, yo no acepto ese puesto. Porque lamentablemente la política es un negocio y yo apoyo a un funcionario tal, apoyo a un partido tal en función de un beneficio que yo voy a obtener, está claro. Y el que se quiera negar a eso, el que se quiera negar a eso está tirándole piedra a la luna. Podrán aparecer pocos que quieran aportar al país sus ideas, pero también la pudieran aportar a veces de manera honorífica. Pero todo el mundo, o la mayoría más bien, lo que busca es un negocio en el sistema, específicamente en el sistema público. Honorífico nombraron a Agripino Núñez. Agripino Núñez Collado, que de eso voy a hablar más adelante. ¿Qué resulta? ¿Ustedes creen que es verdad que una gente que haya invertido 500 millones de pesos, por ejemplo, a la campaña de Luis Abinader, Luis Abinader tiene autoridad para decirle te voy a suspender? Pero por Dios, pero por Dios. Ahora, el llamado es correcto de parte de Luis Abinader. El llamado es correcto, pero eso es en el papel, eso es en la prensa. ¿Ustedes creen que es verdad que si, por ejemplo, vamos a suponer la gente, los Vicini, que tienen ahí a David Collado, si a David Collado le da la gana de no mandar nada, ¿ustedes creen que es verdad que lo van a quitar? ¿Y con qué autoridad? Cuando este país lo controlan los poderes fácticos, todo el mundo lo sabe. Los grupos económicos son los que controlan este país, porque tienen el control de los medios de comunicación y porque pueden, lamentablemente, torcer la voluntad del pueblo en función del poder que tienen. Entonces no es verdad, y ojalá que sea así, no es verdad que un presidente en este país tiene poder para suspender 10 o 15 funcionarios de altos rangos, porque podrán suspender 2 de abajo, para hacer una bulla que no lo conoce nadie, quizá un director de la dirección de la dirección de la dirección, allá abajo. Pero no es verdad que usted va a suspender a un ministro, ni es verdad que va a suspender a un funcionario de alto rango. No sea pesimista, vamos a darle el beneficio de la duda. Bueno, pero tal vez algún día se comienza. Bueno, pero es que la historia está ahí, señor. Está bien, pero tal vez algún día tal vez la historia se puede torcer esta vez. Yo me comprometo. Muchachos, recuérdenmelo, ¿verdad? Me voy a comprometer a encadenarte hoy. Sí, no te pongas a inventar. No, a traerle a ustedes una recopilación, porque yo la vi, porque lo estudié, una recopilación de todo lo que dijeron los presidentes desde 1962 hasta la fecha en su toma de posesión. Para que ustedes vean que es una repetición de lo mismo, de todos los temas. Mira, okay. De la justicia, Balaguer incluso habló de independencia de justicia. Balaguer habló de democracia en cada uno de los discursos. Oigan esto, Balaguer habló de democracia, pero también lo hizo Danilo, también lo hizo Leonel, lo hizo Hipólito Mejía. Pero Danilo, señores, habló en su discurso de 2012 y eso estremeció la República Dominicana, que aquí se iba a investigar por simple rumor público. Incluso que iban a firmar un código de ética, decía Danilo Medina, que el primero que lo iba a firmar era él, como un compromiso con la sociedad. Y parece que saliendo de ahí se perdió el código. Sí, entonces, sí. Qué bueno que lo digan. Sí, eso es bueno que lo digan. Claro, qué bueno que lo digan. Pero sabemos que los compromisos políticos son mucho más fuertes realmente que la ley en la República Dominicana. Bueno, gracias, Yerjan. Vamos a aprovechar para saludar a Francis Rodríguez, que ya está con nosotros. Adelante, señor. Muchas gracias. Buenos días, Yerjan, amado y amables televidentes. Me dijeron que tú sacaste a Don Miguelo por una mano de del cuartel victorioso. Si hubiese podido, lo hago porque sabía que no iba no había forma que el juez entendiera que fuera pecaminoso lo que hizo. Sí. Lo dijimos aquí, se lo advertimos. Se lo advertimos durante la semana. Yo estaba claro, porque yo lo que quería era que el Ministerio Público, si verdaderamente iba a tener claro que debía de demostrar que el hecho que se le imputaba tenía similitud con el código penal. Se subsumía al código penal. Miren, agradezco a Dios la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él, y que a la vez nos dé inteligencia para entender estas cosas y nos permita tomar mejores decisiones. Saludos a todos y gracias a las personas que nos ven y que nos han mostrado su simpatía por el programa. Muchas gracias y en nombre del equipo le agradezco doblemente. ¿Cómo no? Gracias, Francis. Bueno, y ya tú sabes lo que estamos tratando, las declaraciones del presidente acerca de la declaración jurada de bienes. En parte creo que ciertamente pareciera un cliché, pero como hemos estado presenciando el proceso del cambio, cuando se creía que por más disgustado que estuviera un sector del país, el gobierno pasado no cambiaría, y en definitiva el pueblo habló, y nos sentimos que todos ganamos. Porque hay una muestra de esa ganancia que, señores, nunca pensaron que se develarían las verdades a tan poco tiempo. Si hay uno que quiso demostrar cambio, separación total de lo que era el gobierno, de los tres gobiernos del PLD, porque era contra Leonel el asunto y arrastró al país a todo, era Danilo Medina, cuando a menos de un mes su palabra fue tirada por el suelo, porque en una es quien habla que se consideren separados del cargo todos aquellos que no presenten su declaración jurada, ¿lo recuerdan? Y posteriormente lo arremetió en noviembre del mismo año de toma de posesión Gustavo Montalvo, como una forma de refrendar lo que el presidente había dicho. Y terminó 8 años con más de 3.000 servidores que debían de presentar dichas declaraciones juradas y nunca la presentaron. No creo que se pueda tomar el riesgo Luis Abinader, que es el que produce la visión del cambio, y existiendo una cantidad de personas que fueron los primeros nombramientos de la sociedad civil, incluyendo participación ciudadana, que se vaya a dar el lujo de que se convierta en un cliché y que los centros fácticos del país le tuerzan el brazo. Y sería de muy mal gusto que el gobierno del cambio traiga consigo un incumplimiento a tan poco tiempo de usar o de llegar al poder. Miren una cosa, el principio de eficacia constitucional se refuta a la función pública directamente, que de hecho en el artículo 138 de nuestra Constitución, lo voy a leer, uno de los primeros enunciados que hace el 138, principio de la administración pública, está sujeto en su actuación a los principios de eficacia. De ahí parte la importancia del cumplimiento constitucional y del compromiso que se asume cada 16 de agosto de 4 años. Pero también el artículo 142, función pública. El Estatuto de la Función Pública es un régimen de derecho público basado en el mérito y la profesionalización para una gestión eficiente y el cumplimiento de las funciones esenciales del Estado, Dicho estatuto determinará la forma de ingreso, ascenso, evaluación, empeño, permanencia y separación del servicio público de sus funciones. El régimen estatutario, la ley determinará el régimen de estatutario. Es decir, que cuando hablamos de eficacia, lo que está planteando el presidente es que da las líneas de respetar el principio de eficacia, porque inmediatamente se relaciona al principio de declaración jurada y la fiscalización por parte de él, que es el jefe del Estado, y del MAC, que lamentablemente Ventura Camejo, un hombre brillante en el manejo del personal estatal, terminó tan mal, haciendo todo lo que se había dejado atrás. Pero parece ser que él se metió en el tren que era de Entrentó y terminó haciendo lo que hizo. Pero yo espero y estoy confiado de que haya cumplimiento y que quitarle, es decir, tumbarle el pesimismo a Yarjan de que fuera un cliché. No, porque no es pesimismo. Es una realidad que tú ves en una demostración. En función del estudio de la historia dominicana, que se repite, se repite, se repite y se repite. Pero como este es un gobierno de cambio, yo le estoy dando tengo la fe y le estoy dando el, ¿cómo se dice? Beneficio de la duda. El beneficio de la duda. Bueno, mira, la ley de la probabilidad dice que de 3-1 de 3-1 la ley de la probabilidad. Entonces de ahí parte lo que son los seguros. Lo dijo Leonel, lo dijo Danilo y ahora lo dice Abinader. Es posible que ahora las cosas cambien. De 3-1, ¿verdad? Entonces yo pienso que hay que darle el beneficio de la duda. Sigo pensando eso porque en definitiva algún momento será. Aquí llegará un presidente, un gobierno, un grupo de dirigentes políticos que haga la diferencia. Yo no digo que sean estos, pero tendrá que llegar en algún momento porque no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que los resista, y eso es una norma general. En definitiva, el gran problema en este país ha sido el tema de las consecuencias. No ha habido consecuencias para nadie. Y el hecho de que llega un momento, que no es el momento en que está Abinader, que llega un momento en que cuando tú estás en el poder y tienes tantos alabarderos a tu alrededor y te hacen ver tantas cosas, la gente se cree que son dioses. Entonces, el presidente de la República, en un país presidencialista como este, con una mentalidad trujillista todavía, una mentalidad que tenemos todos, la mayoría de la gente actúa en cierto modo como si fuera un Trujillo. Eso hace que el presidente, o quien está dirigiendo, no vamos a decir el presidente, sino la cabeza, porque aquí hay trujillitos en diferentes lugares, que quieren que las cosas sean como ellos les da la gana. Y ustedes lo ven que a veces ni siquiera actúan de mala fe, lo hacen de buena fe, creyendo que lo que ellos piensan es lo mejor, pero lo imponen por encima de lo que dicen las normas, o por encima de lo que dice la ley, por encima de lo que parece ser lógico, porque ellos entienden que es bueno. ¿Bueno? Por ejemplo, lo que hizo Domínguez Brito con el Alfa aquella vez no era malo, porque lo que hizo fue que le dio un escarmiento para que entendiera el valor de los símbolos patrios, pero no estaba dentro de las funciones del procurador tomar decisiones de ese tipo. O sea, violó la ley. Que la violó para bien, bueno, es posible que uno diga, sí, era quizá lo más correcto, pero no era usted que le correspondía a eso. Entonces, esos son los trujillitos que nosotros tenemos. Entonces, los presidentes y los que están al frente de las instituciones se envalentonan por una serie de alabarderos que hay, que le dicen, usted es el mejor, y miren cómo después de esa derrota que tuvo el PLD, como todavía en la fase de cambio, ¿no? En el tiempo que sobrevino después, todavía Danilo tenía un 60% de aceptación de la población. Decían. Yo no entiendo. Eso no se preguntaba. Se pasó todos los 8 años el grupito, el grupito de comunicación, sí, comprando y pagando el mejor presidente del mundo, para ser el mejor presidente. Entonces, al final, miren lo que pasó. Entonces, la cuestión es esa: se endiosan, se convierten en dioses y se creen que están más allá del bien y del mal. que están más allá de la vida y de la muerte, que pueden hacer cuanto les plazca sin problema. ¿Por qué? Porque yo soy el presidente, yo soy el que he puesto este país en el punto donde está. O sea, entonces, esa es la cuestión. Todavía ese no es el momento de Abinader. Ojalá y que él no tenga ese anillo de alabardero, que yo dudo que no lo tenga, porque ya debe haberse formado, ya debe haberse creado ese anillo. Pero bueno, si eso no pasara, entonces pudiéramos tener, o si se trata de una persona con un pensamiento que rebasa esos límites, porque hay gente con un pensamiento preclaro que rebasa esos límites, que cuando llega un momento en que tú le dices que es lo mejor del mundo y él se hace la pregunta, ¿y será verdad que yo soy el mejor? Yo no me siento el mejor. Entonces eso ayuda a no creérselo y ayuda a que esta actitud no se dé en el Estado. Yo recuerdo que una vez un periodista le preguntó a este cantante argentino que murió hace poco, a Alberto Cortés, le dice que cómo se sentía en el lugar que él estaba ahora de popularidad. Y le preguntó, ¿y dónde yo estoy ahora? Oye, ¿dónde yo estoy ahora? Es un poeta. Claro, él mismo no se sentía que era el gran artista, el gran cantante. Entonces, cuando la gente llega a entronizar ese conocimiento de sí mismo, entonces este tipo de cosas no pasan. El problema está en que cuando la gente se cree que porque yo te diga, caramba, Francis, pero qué brillante tú eres, qué abogado, tú eres el mejor abogado, tú eres mejor abogado que Vincho Castillo. En materia penal, como orador, el mejor orador del foro que hay en este país ha sido Vincho Castillo. Tú eres mejor que Vincho. Y tú, y te ríes y comienza a creértelo. Y va y te lo dice el chamo también. Entonces, oye, es verdad la vaina, yo soy mejor que Vincho. Y de ahí en adelante tú eres mejor que Vincho para toda la vida. Y así es que la gente actúa. Entonces, se endiosa. Hay un cuento famoso que siempre mi mamá lo hacía. Ajá. No recuerdo el nombre, porque era un nombre hasta de que mira, ese muchacho lo llevaron a revisar al médico, porque era callado, no hacía nada, era un tipo, y lo llevaron entonces a donde el erudito del pueblo. Dice, no, lo que él es, ya yo lo observé, lo que él es un gran pensador, ese es brillante. No dijo nunca media palabra. Así le crearon una formación del hombre más sabio, y nunca dijo nada. Sin decir media palabra. Entonces, el gobierno pasado parece que le hicieron un cuento así al presidente, porque él nunca dijo nada. Sí. Bueno, la cuestión es esa. Silencio total. La cuestión es esa, señores. Cuando uno está en posiciones públicas, hay que ser muy cuidadoso, porque viene mucha gente a tu alrededor, llegan los alabarderos, los que se sienten motivados a hacerlo porque saben que significa un plus, una ventaja, decir por ahí, yo soy amigo del procurador, o yo soy amigo del fiscal, o yo soy amigo del presidente. Usted no ve que la gente dice de manera jocosa, por ejemplo, te preguntan, chamo, ¿y qué tú quieres ser en este gobierno? No, amigo del presidente. ¿Por qué? Porque eso es un plus. Imagínate tú. Entonces, cuando eso pasa, la gente tiene que saber que eso es así. Lo que es eso y el tema de las críticas, los funcionarios públicos no pueden pensar que no lo van a criticar. A los funcionarios públicos los critican por buenas decisiones y por malas decisiones. Mira, yo aprendí en la vida política a no discutir los espectitos y las malas palabras que le dicen de los políticos. En la sala capitular se decían muchísimas cosas. Y se imaginaban muchísimas cosas. Sí. Es más, se dice de todo. Por mi constante crítica a situaciones, se pensaba que muchas veces yo era el que manipulaba algunas cosas y no se entendía que yo era solo uno. Sí. Y allá habían 12. Ibarionete prestaba el carro. ¿Qué carro que tiene Ibarionete? Un carro famoso. Ah, un Maserati. Un Maserati. Mira el regidor, ya se compró. Voy a ir ahorita al ayuntamiento. Ya se compró un Maserati. Sí. Para solicitar, el ayuntamiento voy a solicitar a ver quiénes han depositado su declaración. Miren, entonces, cuando eso sucede, ¿verdad? Es que el político empieza a entronizar con la sociedad y se deja llevar, como dice Amado. Pero no, los políticos debemos de tener una reacción más, un escalón menos de la efervescencia del pueblo. ¿Por qué? Porque de lo contrario estaríamos enfrentándonos a todo el que nos dice, los políticos son unos ladrones, y usted hace de que una retórica por todo lo político o porque usted sea político. Deje eso así. Sí, pero en la República Dominicana, Francis, tenemos la cultura de que aquí se acusa de manera directa. Se dice, si Francis Rodríguez es un ladrón, si es así, y no hay un régimen de consecuencias. No, si por eso yo decía que a Elías Báez, el dirigente del PRM, y a todo el que diga que haga acusaciones de manera irresponsable, hay que investigarlo. ¿Qué dijo él? Que habían encontrado una jipeta con micrófonos y como si se estuviera poniendo todavía un plan de seguro que de ese tema no se va a hablar más nunca, y él lo hizo de manera pública. ¿Por qué la Procuraduría no lo llama? Venga acá, ¿cuál jipeta era esa? Muéstreme. Pero lamentablemente este es un país que es así. Con este tema... Y eso que está Miran Germán ahí. Sí, con este tema, lo que debe la sociedad es tomarle la palabra al presidente, porque hace falta verdaderamente cumplimiento constitucional. No es de la ley siquiera, es de la Carta Magna, que se hace compromisario a cumplir la Constitución y las leyes, no las leyes primero y después la Constitución y las leyes. Y cuando entramos en el artículo 138 sobre función pública, y que yo digo que el principal principio constitucional que aparece es que está basamentado la función pública en eficacia, romper todo tipo de barreras, todo tipo de burocracia, y que el servicio que ha de recibir el ciudadano sea verdaderamente a tiempo y correcto. Pero entonces cuando tú entras en esa litoral de la constitucionalidad para hablar de declaración jurada, te va al 146, que proscribe la corrupción, y el número 1 de ese artículo, el primero, porque sería 46.1, establece la de no favorecer por el cargo y aprovecharte del cargo para favorecer a familiares, a qué sé yo qué. Pero cuando tú entras en el número 3, te dice, es obligatoria, de acuerdo con la dispuesto por la ley, la declaración jurada de bienes de las y los funcionarios públicos a quienes corresponde siempre probar el origen de sus bienes antes y después de haber finalizado sus funciones o requerimiento de autoridad competente, que sería la Cámara de Cuentas. Exacto. Que la Cámara de Cuentas que tuvimos era una Cámara de Cuentos porque no tenía con qué, pero sabía que estaba pasando todo, pero ellos eran parte del entramado, del tinglado. Pero igual fue cuando Leonel, igual fue cuando Hipólito, igual fue cuando Balaguer, eso es lo que yo estoy diciendo. Decir que las... Igualito. No, porque fíjate una cosa, el mismo Danilo hizo la particular fórmula en el 2004, y yo siempre lo menciono, temblaría la isla si yo presento las 28 auditorías cuando salía Hipólito. De ahí es que viene esa relación de Hipólito y Danilo, y de ahí es que viene esa garantía que Danilo recibió a Hipólito antes de salir del poder, y Hipólito le botó el golpe a los periodistas con un relato. ¿Y quién es Danilo en el gobierno de Luis Abinader? Yo voy a... el ministro. ¿Quién es Hipólito? Un hombre de muchísimo poder en este gobierno que tiene ahí... Entonces, al ministro de la Constitución primero, quizás una fórmula y después la ley, quizás una fórmula, quizás para que la gente crea en que hay verdaderamente intención de que la ética pública se va a poner de manifiesto en este gobierno, que coja el presidente un grupo de ciudadanos probos y lo nombre de manera sin sueldo. Estaría violando la Constitución, porque si va al servicio público, dice la Constitución que debe ser remunerado. No, porque no es un servicio público. Es convertirlo en una especie de veedores. De veedores de la ética pública. Gente que está todo el tiempo pendiente. Mete a Nuria en esa cuestión. Mete a tu amigo el Ricardo Nieves. A Ricardo Nieves. A un grupo de gente. Y dile, miren, para que ustedes confíen, oye, a La Luz. Exacto. Sí, pues José Óigame, meta un grupo de gente, haga un equipo de 8, La Luz 7, decidió no 10, ser nada. Y dígale, mire, es para que ustedes me digan y establezcan un mecanismo de comunicación directa, que no pase por el filtro del anillo. Sí, porque paran ahí las cosas. Óigame, para que ustedes me digan qué está pasando, que ustedes sean mi otro ojo, fuera de lo político. Eso es como, miren lo que pasó en el Senado.